Llevamos tiempo preguntándoos el por qué venís a Ixigas. Porque te queda cerca de casa, porque el combustible es bueno, porque el precio es fantástico o porque me lo servís. Hemos salido a la calle para que nos lo cuentes. Esto es lo que nos habéis dicho. Por el precio. Precio y luego servicio y luego calidad, pues no sé, ahí abajo. Me ha dejado tirado la furgoneta ahí en reserva. No sé, es como yo vivo aquí en Baquio, pasa que solo nada más. Coincide, normalmente si vengo aquí, pues vengo aquí. Pero si me coge en ruta, pues hay de todo. Yo es que vivo aquí cerca, entonces cercanía principalmente. Sí, generalmente sí, como vía cerca de casa. Hombre, yo creo que lo primero es la calidad. Más teniendo vehículo propio, que no es de empresa, yo creo que lo más importante es la calidad. Le noto, además cuando cambiaron de aditivos lo noté muy contento. Hombre, el precio tiene mucho que ver, pero yo pongo primero la calidad antes que el precio. Precio. Lo de que me echen también es importante. Un poquito de todo. Cercanía, que me pille, que no me retrase y pues eso, calidad-precio. Voy a probar esta porque en la que echaba antes me ha ido peor. Me hacía un ruido el coche. Y cambié a otra y empezó a disminuir ese ruido. Entonces he dicho, bueno, igual tiene que ver la gasolina, así que... Por el precio, más que nada. La calidad me da un poco igual, la verdad. Es por el precio, más que nada. No te sabría decir, la verdad. Como no entiendo mucho de motores, no te sé decir si noto si es de peor o mejor calidad. Lo que sí lo noto es a la hora de echar gasolina en cuanto al dinero. Eso sí noto. Pero tengo al lado de casa una gasolina mucho más cara y se nota. Para mí el precio, luego te diría la cercanía de la gasolinera, si te sale rentable venir o no porque está cerca. Y por mí, por último, la calidad de la gasolina. Por precio y cercanía también, ¿no? Comprando con otras gasolineras, pues es de los precios más asequibles que hay. Y más que nada por eso, porque me pilla al lado también, sí. La verdad es que no soy tan sibarita, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Me parecen todas parecidas, sí, esa es la verdad. Debería valorarla más de lo que la valoro. Justo no sé valorarlo, para mí todos los gasolines son iguales, no distingo. No he notado nada de otras gasolineras al gasolina de aquí, o sea que al final... Por lo menos tiene esa publicidad de que le echan los aditivos y demás, pues da un poco más de confianza, que luego no sé cómo será, porque no entiendo, pero más que nada por precio, cercanía y la publicidad que hacen. Luego ya lo que sea realmente, pues ya ni idea. Concretamente hay una respuesta que sí que me ha llamado mucho la atención y ha dicho exactamente esto, ¿no? Vengo porque presupongo que la calidad es buena, porque cuando habláis tanto de la calidad es que debe ser buena. Bueno, voy a volver a insistir en lo que es la calidad del producto. El producto, aquí tenemos gasóleo y aquí tenemos aditivo. Los gasóleos para todo el mundo son el mismo. ¿Qué es lo que lo diferencia? Por supuesto, el aditivo. Podríamos hablar de la calidad, pero me voy a centrar en la cantidad especialmente. ¿Qué son 1000 ppm de aditivación? Pues 1000 partículas por millón. En un litro, un centímetro cúbico. ¿Y cuánto aditivan otros? Pues la décima parte, en torno a 100 ppm. Aquí tengo una probeta que pone 1000 centímetros cúbicos. Y aquí tengo una probetita de un centímetro cúbico dividido en 10 partes. Bien, lo primero que voy a hacer es coger el diésel, me pongo las gafas porque ahora estamos de laboratorio. Y le voy a echar aquí un litro de diésel. Esto sería el producto base que habría llegado de CLH. Y este es el elixir, el que hace diferente un gasóleo o gasolina, y me voy a centrar, como he dicho, en la cantidad. Como esta probetita tan chiquitina tiene un centímetro cúbico y está dividido en 10 partes, os voy a decir el aditivo que le incorpora cualquier compañía. Voy a intentar echar la cantidad que otros verterían de este producto. Vale. Bien. Esta es la cantidad de aditivo que le aporta cualquier gasolinera a su producto. Y ahora voy a vertir lo que nosotros le echamos, que es, a ver si no se me cae nada y mancho la mesa. Ahí, vale. Y esta es la cantidad que vertemos nosotros. 1000 ppm. En las gasolineras, en esta proporción, vertemos el aditivo en el gasóleo. Nosotros lo que hacemos es verter este producto en el diésel cuando se está descargando la cuba, con lo cual, con todo ese volumen, que son 32.000 litros lo que vertemos, eso es una batidora permanente. ¿Qué quiere decir la cantidad de lo que yo he hecho aquí con respecto a esto? Un buen producto da como resultado esto. ¿Y esto qué quiere decir? Un menor consumo, un arranque en frío mejor, menos rumorosidad,
llevar el motor limpio es esencial. Si quieres tener tu coche bien y además consumir menos, esta es la cuestión. Esto es lo que tú puedes ver cada vez que vaya una cisterna a nuestra gasolinera y de forma, dices, va, me voy a esconder en la esquina. Vas a ver cómo al mismo tiempo que estamos vaciando la cuba, se están vertiendo a los mismos depósitos estas cantidades de aditivo. Entonces, para ese que dice, me creo lo de la calidad porque lo decís tantas veces, no. Créetelo porque es una realidad, porque lo puedes ver en nuestras gasolineras y porque el informe está en nuestra web y este es el resultado. Yo creo que tiene muy buen gasoil, sí, echa buen aditivo. Yo creo. Desde siempre he echado desde Can Abierto y muy contento con ellos. Pues primero la cercanía, luego el servicio, calidad y precio, así 3-4. Calidad y precio. Durante una semana, en Isigas hemos estado consultando de forma aleatoria a usuarios y usuarias, preguntándoles por los motivos por los que eligen nuestras estaciones de servicio. Las opciones eran atención del personal, calidad del combustible, precio y cercanía geográfica. Y el resultado porcentual fue que, entre sus prioridades, la última cuestión era la atención del personal, seguida de la calidad del combustible y el precio. Resultó como principal motivo de elección de Isigas la proximidad y cercanía geográfica. Porque me cae de camino. Porque me manda el jefe. De vez en cuando, sí. Más que nada por precio y porque vengo desde Oñati. O sea que voy para Bilbo y de las que hay yo creo que es la más económica. No mucho. Por precio. Sí. Y luego cercanía. Sí, suelo venir, sí. Todas las semanas. Pues un poco por todo, la verdad que atienden bastante bien, hay personal y para ser una low cost pues te atienden bien. O sea, al final aquí lo que diferencia esta low cost de otras es que hay personal que te atiende, normalmente no hay gente atendiéndote. Entonces a mí eso sí me parece importante, sí. ¿Precio? ¿Calidad de atención? Bien, yo estoy contento, siempre vengo aquí y si no paro en mesa de enfrente a la vuelta y bien, el trato bien, el precio bien y... Por cercanía es la que más cerca me cae y por precio, claro, por supuesto. Primero el dinero, el precio y luego por la cercanía y la gente que es muy buena trabajando. Ya habéis visto, este ha sido el resultado. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que os gustamos en muchos casos porque estamos cerca de vuestras casas o vuestros trabajos y la calidad ha quedado en un segundo o tercer plano. Es cierto que tenemos expendedores muy agradables, es cierto que tenemos buen precio, pero en realidad lo que mejor tenemos es una calidad extraordinaria. A ver si somos capaces de conseguir que llegue este mensaje. Por lo demás, agradecer vuestra colaboración. Cada día aprendemos un poquito de vuestros mensajes.